Comparta lo mismo, se une a tu mano. Se puede hacer esto o se puede para trabajar algún tema que quieras, que dices la opinión de algo. Pero bueno, para conocernos, soy maestra de música, me gusta hacer ganchillo. Si alguien coincide en alguno de esos pensamientos, se une a la mano que corresponde. Pero, ¿y sales aquí al centro? Sí, pues nos vamos a sentar un poco espacio. Si alguien es maestro o maestra de música, o le gusta hacer ganchillo, y entonces tú que te has unido en lo del ganchillo, pues dices algo con otra mano. Vale, de lo que sea, ¿no? Pues me gusta bailar. Entonces, si a alguien le gusta bailar, me gusta probar cosas nuevas. Hay pelea. Hay de uno en uno. Sí, de uno en uno. Ups. A mí me pirra la música de Stevie Wonder. ¿Y si nadie te comparte? ¡Ah! Se acaba el mundo. Siempre hay dos lados. Me queda en blanco, ¿eh? Que tanto recuerdo, tanto deseo. ¿Porque sea algo? Pues me quedo en blanco. Muchas veces me quedo. Muchísimas veces me quedo. Hola. ¿Qué tal? Mira, sí que se queda en blanco también. Pues es verdad, te quedas en blanco. Sí que es verdad. Se acabó el juego. Esto lo vais a unir todos. Disfruto compartiendo con compañeros estos momentos. Me gustan mucho los álbumes ilustrados. Bueno, ahí tiene maestra de música. O maestra de música. O profesor o similar. Maestra de música. Me encanta jugar. Leo antes de dormir. Ya no lee a nadie. Ya no lee nadie. Ya no lee nadie. Como diciendo, si le digo que lee. No tengo otro Leo. Como que me gustan los Leo. Yo soy adicto al teléfono. El teléfono móvil. ¿Sí? ¿Cuál es aquella? Álbumes ilustrados. Cualquier día empieza a hacer un árbol ilustrado. Mientras leo de noche. Y me gusta caminar.
shivers down my spine. What is aching all the time? Yo sería la flor. Yo sería la flor. Yo sería la flor. Yo sería la flor. Yo sería el columpio. Yo sería una hoja que se ha caído. Yo sería la niña que huele a flor. Yo sería un ratoncito del campo. Bajo el jardín. Pues el jardín. Yo, cosas de lluvia. Yo sería una jardinera, recogiendo hojas. Y yo, el sal. Y yo, un pájaro. Hay una. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo foto? Iba a decir. Porque mola mucho lo que se ve desde aquí. Es fantástico. Sí, es más genial. Si yo fuera en una plaza del pueblo. Te colocas. Yo sería. Ah. No sé si yo estuviera en una plaza del pueblo. No, no, no. La estatua. ¿Cuál, la de la iglesia? Yo sería el banco. Ay, perdón. Yo sería la fuente. Y yo el banco. Y yo el abuelito del banco. Yo la fama. Yo el agua. Yo sería el balcón del ayuntamiento. El periódico del abuelito. Yo la manifestación de la razón. Yo la niña que juega al guiso. Yo una palomita. Yo un móvil caliente perdido. Yo soy el campanario. ¡Tolón! 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 Si graba una, desde dos, allí. ¿Pero cuál? ¿Derecha? ¿Izquierda? Izquierda. Adelante. Derecha. Vamos, dale. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. ¡Conseguido! Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. O quizás lo que la otra persona te quiere decir, pues no, ¿eh? Pero como somos muy intuitivos, se trata de abrir esa cosa. Esto es un perro. ¿Un qué? Un perro. ¿Un qué?
gato. Esto es un perro. ¿Un qué? Esto es un gato. ¿Un qué? ¿Un qué? Un perro. ¿Un qué? Un perro. ¿Un qué? Un gato. Esto es un perro. ¿Un qué? Esto es un gato. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un perro. ¿Un qué? Un perro. Ah, gato. Esto es un gato. ¿Un qué? ¿Un qué? Esto es un gato. ¿Un qué? ¿Un qué? Un perro. Un perro. ¿Un qué? Un perro. Un gato. Esto es un perro. Un gato. ¿Un qué? Un perro. Un gato. Un gato. Un perro. Un perro. ¿Un qué? Un gato. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Y el qué hay? ¿Un qué? Un perro. ¿Un qué? Un gato. ¿Qué perro? Un perro. No para allá. No, no, no. Tiene que preguntar. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Esto es un perro. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. Yes, just a poor boy from a poor family, sparing his life for this monstrosity. Easy come, easy go. Bismillah. No, we'll not let you go. Let me go. Bismillah. We'll not let you go. Let me go. De tantas estas, lo llamo pintar con palabras. Entonces, estas son tres modelos que hago de pronto para plasmar unas ideas. Lo concretar después de un curso. Caminar, caminar, vale. Creando juntos. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque están grados, es por dónde empiezo. ¿Habéis terminado? ¿Habéis terminado este equipo? ¿Habéis terminado? Ya no hemos terminado. ¿Me puedo copiar? ¿Puedo hacer un zoom? ¿Me puedo copiar? ¿Me puedo? ¿Sí? ¿Puedo hacer? Así es mi corazón. ¿Os veis? Bueno, a ver, sí. No, yo que los me encantan. ¿Qué está haciendo, señor Miguel? ¿Qué está haciendo? Estoy pasando a limpio las poesías, los poemas. Ah, qué bueno. Alusivo que han hecho cárcel de súper chulo. Tengo un vídeo ahí, si queréis, un señor. Está muy guay. Entonces, el libro es súper chulo, ¿no? Y dice, pues cuando estoy contenta. Bueno, han hecho un trabajo y unos niños decían, siento como si una lavadora estuviera en mi estómago, tal, ¿no? Y entonces, semilla del aprendizaje. Puedo hacerlo. Transformar hojas, raíces, profundizar. Confianza mutua para sentir y vivir la transformación. Caminar juntos creando un espacio para la escucha. ¿Aprenderán mis alumnos? ¿Tendré tiempo para el currículum? ¿Cómo gestionar nuestro tiempo? ¿Aprenderán mis alumnos? Dudo de mí, confío en ellos. ¿Tendré tiempo para el currículum? ¿Aprenderán mis alumnos? ¿Por qué me he metido en esto? ¿A dónde me lleva? ¿Cómo influimos en los alumnos? ¿Cómo manejamos el fracaso? ¿Por qué me he metido en esto? ¿Y quién me evalúa a mí? ¿A dónde me lleva? ¿Por qué me he metido en esto? ¿Quién me mandaría a mí? Ya lo decía mi madre. Hay momentos de duda, miedo y estrés. Camino sin ver el camino. ¿Quién me mandaría a mí? ¿Y si no estrenamos qué? Ya lo decía mi madre. ¿Quién me mandaría a mí? Si dudar es aprender, me dan miedo las certezas. No temo el precipicio, el vacío es mi tristeza. Si dudar es aprender, no dejes pasar el tiempo. Me dan miedo las certezas, si dudar es aprender. Futuro. Crecer contagiando. Mantener raíces profundas, sin dejar de ser. Futuro.
disfrutamos, compartimos encuentros, crece un árbol, un trampolín al mundo, volamos. Oportunidad de cambio que abre caminos, transformando la educación del futuro. Busca crear con la complicidad y podrás avanzar a toda velocidad. Ya lo ha hecho. Ahora ya, ya. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has endowed me for his life for me, for me. Eso tan importante que llevo tantos años queriendo contar. Se sienta, el otro está dentro, a la señal, sale, le cuenta una mentira, una excusa, claro, también se da cuenta y también se quiere sentar. Entonces se crea ahí
un círculo, pues la cosa era, que se lo he dicho a todos, es muy curioso que todos me dicen, no, pero luego no se va nadie, ¿eh? Les he dicho, cuando cuenten la excusa, tenéis que salir pitando para que sea una cosa fácil. Lo más importante que me ha pasado en la vida. Mira, yo, he pasado bastantes etapas en las que cosas interesantes en el trabajo, cosas interesantes mi primera mujer, luego cosas interesantes mi segunda mujer, luego mi hija, luego una cosa alucinante. No sé si habéis oído hablar de proyectos pedagógicos, lobas, pero estaba yo en esta, una vida normal, vamos, podéis haceros una idea porque sé que vosotras y vosotros tenéis mucha imaginación. Lo que no os imagináis, lo que yo tampoco me imaginaba, es que nunca he hecho la lotería, nunca he hecho ni a las quinielas, ni a la lotería, ni a los ciegos, ni a nada, pero dio la enorme casualidad que el único día... Creo que hay un lotero ahí que estaba preguntado por ti. Es tu oportunidad. ¿De verdad? De verdad, pero, te lo aseguro. Pero... Hoy es tu día. No, mi día ya fue. Mejor. Pero bueno, es que puede, pregunta por ti, es raro que un lotero pregunte por ti, eso es porque... Bueno, sí, en realidad tampoco me... No me extraña, vamos, los loteros ahora mismo ya son prácticamente... se me rifan. Bueno, vamos a ver. Qué gracioso, ¿verdad? ¿Qué os estaba contando? Algo importante, ¿no? No sé yo. Lo de verdaderamente importante es lo que me pasó a mí. No lo podéis creer. Caminaba tan tranquilo... Me crucé con él, porque ya le conozco de por aquí, del barrio. Él lo único que busca es que le toque la lotería. Os puedo hablar de loba y que... Lo que le llena es comprar boletos y boletos de la ONCE a ver si le toca. Pero lo verdaderamente importante, y fue algo, no sé, de las mejores cosas que me ha ocurrido, es que se le cayó un boleto de la ONCE, le recogí yo, y de esas veces que dices, si esto... puede ser el cambio de mi vida. Y efectivamente, me tocó a mí. Podéis pensar, qué tío más raro. Podía habérselo dado. Son esas oportunidades que se te dan. Y la verdad es que me cambió. ¿Cómo me cambió la vida? Lo primero, que mi cuenta corriente... Tío, tío, no te lo vas a creer. Me ha dicho que... Es mentira que me acaba de decir el lotero con el que has hablado. ¿Sí? Me acaba de decir que es falso, que no es el billete, no es el verdadero, el que le has preguntado. De verdad, no, puedes preguntarle, lo acaba de decir, no sé, ¿cómo que no puede ser? Vaya que sí puede ser. Joder, tío, se la hemos jugado de una manera asombrosa. Mira, el lotero de verdad, el billete de verdad está aquí. El billete premiado. Pero ese es un tío tan metensentodo que es que vamos a decir que nada más que nos vio o escuchó que tenía el billete premiado, pues empezó él a hacer sus cábalas, su historia, ¿no? A contar. Y dijimos, vamos a jugar al chaval, ¿no? Pero no sé. Que no. Que te has equivocado. Que pregunta por ti. Ya. O sea, te va a dar una confusión en esto. Ya. Es mejor. No, yo creo que lo mejor es que vayamos los dos, ¿sabes? Yo creo que lo mejor es que vayamos los dos, de verdad. Que es que. Yo es que... No. Ve tú, que yo voy después. No puede ser verdad lo que se ha contado. ¿Por qué? No puede ser porque ya me he pillado un crucero para el verano.
Entonces, es mejor pues no, que le lleves la corriente, porque bueno, en realidad... Mira, si quieres... No, si quieres... yo te puedo invitar. Yo sé que quieres un crucero. Yo que sé que quieres... en fin, que tu vida ha estado rondando en torno a ser el famoso, el guapo, el no sé qué. Pero, tío, se te ha pasado la... Ya sé que vas a ver, se te ha... No me puedes decir se eso. Se te ha pasado el arroz. Ya, o sea, no, si mi vida empieza ahora. Bueno, de verdad que tengo... ¿Tienes algún feo? Tengo buenas noticias para ti. Sí, pero yo... Yo... Nada, bueno, vamos a contarnos las nosotros, porque es que no hace falta que lo sepa aquí el resto. Es que mejor que nos vayamos. Bueno, un aplauso. Bravo. Bravo, chicos. Habéis ido muy pronto, pero... Muy pronto. Qué cómodo. Hola. Es cómodo, ¿eh? Uy, disculpe. Gracias. Es que me han dicho que... le estaban esperando. ¿A qué? Sí. Estaban como preocupados. Ya. ¿Sí? Sí, sí. No. Es que no sé, además, qué piensa la gente. Sé que... Vamos, que lo voy a guardar en el banco porque la falta sea. Yo ya no sé cómo... Yo ya no sé callármelo. O sea, yo... O sea, es la típica cosa que cualquiera entiende, cuando la cuente, cualquiera entiende que es que estallo si no cuento esto. A mí me llamó, a mí me llamó Obama. Yo acababa de ver al reverendo Jackson llorar. Bueno, Obama no podía con la responsabilidad. Y a mí me llamó Obama y me dijo: tienes que ayudarme. No, yo no sé por dónde empezar porque... A cualquiera que se lo cuente... Disculpe. No, gracias. Disculpe. Enseguida termino, ¿eh? Le está llamando. ¿Quién? Perdón. Obama. Obama. Han pasado años.
me dijo... Tienes que ayudarme. Y yo le ayudé, la verdad. Pues no voy a fallar esta vez. Hay para dar y tomar, pero... Hombre, no me jugar con esto. O sea, es un momento delicado para mí. No, pues yo no sé cuándo estoy... Pero sí me han dicho que necesitan que vuelva, porque, claro, no era Obama. Claro. Si es muy sencillo, se cuenta un poco la verdad y ya está. Como estoy haciendo yo. Necesito depilarme ya. Tengo unos pelos. Si solo fueran las piernas. Menos mal que sí pierdo. Estoy pasando fatal. Que, oye. Te tengo que comentar que me han mandado. Pues sí, te han mandado. Justo ahora te tocaba. Pues nada, que era importante que se fuera. Porque la habían llamado ya. La habían llamado ya. Y tenía que irse. Era impepinable. Y nada. Es que me tengo que ir ahora mismo porque tengo algo súper importante entre manos. Y no sé si. No sé si debería contarlo. ¿Qué pasa? Es que estoy irritada.
tomarte la vida de otra manera. Vete tú, que te hagan a ti. Dices que no vuelvo, ¿eh? Que o sea, las piernas, fijo, no. ¿Lo habéis hecho alguna vez? No lo hagáis nunca, o sea, merece la pena, dan calor, dan... ¿Qué? Mira, o sea, yo quiero otro sistema. Porque este ya, o sea, cada vez lo vivo peor. Es que no me lo cuentes, no me cuentes, porque voy. No cada vez lo vivo peor esto. O sea, esto no puede ser. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sangre, me ha salido no sangre. Puede ser. Te lo juro, te no lo voy. Juro. Sí, no voy. Vete. ¿Voy yo? No, vete tú, que te queda esta todavía. A mí me queda una, ¿eh? Ya para más no... Ah, no, si está todavía no. Ya me duele hasta donde no me han tocado. Esto es un sinvivir, no me puedo ni bajar el pantalón. O sea, yo no quiero ir. La gana me está matando. Así me muere el frío. Voy a vivir con esto. Ay, de verdad. ¡Qué angustia! Ni uno me han dejado ya. ¡Ay! ¡Qué malita estoy! Hay que ponerse algo. Unos emplastes de esos, ¿vale? Porque esto tiene que haber otro sistema. Otro método. Me tengo que ir. No sé lo que me queda ya. Ay, ya sé. No me voy. Así me confunda. ¿Victoria o Victoria? Pero no me siente. Madre de Dios. La cosa más fantástica que hayan visto en el mundo. ¡Y a tu gato! ¡Tú, mi fati, tú, un kit, un tiplén! Y lo que viene después es que no quiero ni hablar de ello. ¿Lo doy? ¿Es cosa de mayor? ¿Tú y yo voy a poner un picante a yo en la cosa como te quichana? Voy a empezar diciendo cuál es el uso que hay que dar de esta cosa tan fantástica que yo voy a vender. Aunque hay que tener luego cuidado por la noche. Con mucho detalle, ¿en qué lugar vamos a aplicar esta cosa que venimos tan curiosa? A ver, y a ver, te chuca. En segundo lugar. Así que te voy, o vas a ti, voy a. ¡Taya cota! ¡Es a tu chico recata, chico! Se ha pasado ruso. Una vez colocada en el sitio, no hay más que ir pasar a la acción. ¿Sabes por qué llama? Hay que te voy, hay que te voy, sí que te puedes, te puedes, te puedes. Voy a ver, Está todo solucionado.
se toma a la que chis otra vez. ¡Ah, qué tonto! Lo mejor de todo esto es que es un aparato que sirve para compartir con la vecina de arriba y también con el segundo que espera en la puerta. Ya. ¿Tú me has dado yo? Quiere decir que, claro, después de cuando ya ha pasado toda la fiesta, lo que tiene que decir también son las contraindicaciones que en cuestión, o como dice mi madre, mucho jijiji, mucho ahora bien. Si uno pone atención con uno, también con el otro, y está muy atento todo el rato, no tiene por qué haber ninguna contraindicación. Para no enrollarse más. Sencillamente. El prospecto que viene dentro de la cajita del aparato que se ha venido a vender es más fácil para saber cuál es su uso. Eliminar lo que no se puede. Así se llega perfectamente, rápidamente, a lo que sí se puede. Y marchando. Dude.